Una voz de alerta por el peligro para la salud y el impacto de las rentas del departamento que causa la venta de licor adulterado hizo el gerente de la industria de licores del Valle, José Moreno. El funcionario explicó que medidas como la ley seca y el toque de queda restringen la distribución y comercialización de los productos legales, pero le permiten al adulterado crecer, por lo que se ha detectado una proliferación de licor adulterado en el Valle del Cauca. Tenemos una proliferación de licor adulterado en el Valle del Cauca que nos está afectando nuestras ventas. O sea, yo sí quiero hacer un llamado a todos los vallecaucanos, a nuestros consumidores de los productos de la industria de licores del Valle. Hombre, pensemos en nuestras familias, pensemos en nosotros, en nuestra salud y consumamos el trago legal, el licor que produce la industria de licores del Valle. El llamado también va en el sentido de no poner en riesgo la salud al consumir licor adulterado y consumir en cambio el producto legal, que es el que paga impuestos y garantiza los recursos del departamento para ampliar coberturas en salud, educación, recreación y deporte. O sea, hay mucha gente que yo sé que con engaños pueden llegar a consumir ese producto y hay otros que lo consumen a sabiendas de que es adulterado. El llamado es, hombre, tenemos que entre todos tratar de sacar a la industria adelante. Y lo hacemos es consumiendo lo nuestro, consumiendo lo que producimos desde la industria de licores. Es el licor que paga el impuesto, es ese licor que le garantiza los recursos al departamento y con esos recursos podemos ampliar coberturas en salud, en educación, en recreación y en deporte. Cuando consumimos el licor adulterado, solo estamos beneficiando los intereses de muy pocos y nos olvidamos de la cantidad de vallecaucanos que nos beneficiamos cuando consumimos el producto legal, agregó el gerente de la ILB. Tenemos que tomar conciencia de la problemática y enfrentarla de la mejor manera, de poder tomar la decisión, no por unos pesitos de más que tenemos que entregar para consumir el producto legal, vamos a permitir la proliferación y el crecimiento de ese producto adulterado que nos hace mucho daño a la salud de los vallecaucanos, a los consumidores, a la industria de licores y especialmente al Valle del Cauca, al departamento del Valle del Cauca, porque no le llegan esos recursos para poder implementar las estratégicas y las políticas públicas para los proyectos de salud, de educación, recreación y deporte. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, ha declarado una lucha frontal contra el licor adulterado y el contrabando, para lo cual se ha creado un comité especial del cual hacen parte los distribuidores, la Dirección de Hacienda del Valle y la Policía Nacional.